Estamos reunidos aquí en esta tarde para unir el santo matrimonio a Arsenio Montalvo Rodríguez y Consuelo Pérez Galán. El matrimonio es una ordenanza instituida por Dios en el Edén y está consagrada por la presencia de Cristo en la boda de Caná de Galilea. Es honroso en todos y el propósito que tiene es unir a dos vidas y a corazones, haciendo que los dos se identifiquen en todos sus intereses, simpatías y esperanzas. Exige por parte de ustedes que se van a casar confianza, abnegación y amor mutuo. Así que yo les ruego que al haber entrado en esta relación, busquen el favor y la bendición de aquel cuyo favor es vida y cuya bendición enriquece sin añadir ninguna clase de dolor. Sin embargo, quisiera que en esta tarde escucharan lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca de los deberes que corresponden a ustedes como esposos. Dice así el apóstol Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por causa de esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Consuelo a la casada dice así: las casadas estén sujetas a su marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que de la misma manera que la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su propio marido, porque el marido ame tanto a su mujer como a sí mismo, y la mujer mire que tenga en reverencia a su marido. En esta tarde, ¿quién entrega consuelo? Alfredo, tú vas a tomar una mano de ella, se la vas a entregar a Arsenio y luego se puede hacer. Don Arsenio Montalvo Rodríguez, quiere usted tomar a Consuelo Pérez Galán por vuestra legítima esposa y vivir con ella en el santo estado del matrimonio conforme a lo ordenado por Dios. La vas a amar, consolar, honrar, la cuidarás en tiempo de enfermedad y de salud y te conservarás para ella sola mientras los dos vivan. Consuelo Pérez Galán, quiere tomar al señor Montalvo Rodríguez por vuestro marido y esposo y vivir con él en el santo estado del matrimonio conforme a lo ordenado por Dios. Le obedecerás, le amarás, le honrarás, le cuidarás en tiempo de enfermedad y de salud y te conservarás para él solo mientras los dos vivan. Se toman ambas manos, Arsenio mirando los ojos de Consuelo, se van a repetir lo que yo te voy a decir, ¿ok? Yo, Arsenio Montalvo Rodríguez, te recibo aquí, Consuelo Pérez Galán, por mi legítima esposa. Desde hoy en adelante, sea que mejore o empeore tu situación, sea más rica o más pobre, esté sana o esté enferma, para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe, según el santo orden establecido por Dios. Y de hacerlo así, te empeño mi fe y te empeño mi palabra. Arsenio, permíteme unas preguntas en esta tarde. ¿Tú estás consciente de lo que estás haciendo aquí en esta tarde? ¿Te compromete delante de Dios a mantener este voto unido, entendiendo que lo único que puede romper este vínculo es la muerte? ¿Me entiendes así?
Arsenio, ¿te obligó a alguien de tu familia o algún miembro de la familia de esta señorita para que tú hicieras este juramento o lo estás haciendo libre y voluntariamente? Estoy siendo libre y voluntariamente. Entiendo entonces que tú estás de acuerdo en la totalidad de este juramento y que pondrás todo tu empeño para que se mantenga así. Así. Si es así, entonces yo te voy a pedir que cambies tu firma en este lugar. Yo, Consuelo Pérez Galán, te recibo a ti, Arsenio Montalvo Rodríguez, por mi legítimo esposo, de hoy en adelante, sea que mejore o empeore la situación, sea más rico o más pobre, que esté sano o estés enfermo, para amarte, cuidarte y obedecerte hasta que la muerte nos separe. Según el santo orden establecido por Dios, y de hacerlo así, te empeño mi fe y te empeño mi palabra. Consuelo, permíteme unas preguntas a ti también. ¿Tú estás consciente de lo que estás haciendo en esta tarde? Consuelo, ¿te obligó alguien de tu casa o algún miembro de la familia de este caballero para que tú vinieras a hacer este juramento o lo estás haciendo libre y voluntariamente? Entiendo entonces que tú comprendes la seriedad de este asunto, de esta escena que estamos realizando y que tú vas a poner todo tu empeño, entendiendo que lo único que podría romper el peligro de la muerte tú entiendes así y pondrás un empeño para que tus votos se mantengan así. Si es así, entendiendo que estás de acuerdo, te voy a pedir entonces que estás en el número 31, firma. La bendición de Dios es la que enriquece
y no añade tristeza a tu vida. Que sus días tristes sean pasajeros y consolados por la fortaleza del Espíritu Santo. Que sus días alegres sean santificados como en presencia de Cristo. Que su Padre espiritual sea tu palabra santa. Así te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Amén. Por cuanto Arsenio Montalvo Rodríguez y Consuelo Pérez Galán consienten en su santo matrimonio y lo han testificado en esta tarde delante de Dios, delante de su padrino, delante de ustedes, amada congregación, y para este fin ellos se han dado y se han empeñado su fe y su palabra el uno al otro, y lo han declarado no solamente por la unión de las manos, sino por la donación y recepción de los anillos. En esta hora que un ministro de la Iglesia Presbiteriana, con toda la autoridad que la Iglesia me confiere, me acerco hasta ellos y poso mis manos, y en esta hora los declaro marido y mujer, esposo y esposa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que lo que Dios ha unido, ningún hombre lo pueda separar jamás. Señor, muchas felicidades, nos dio su asustado. Se puede poner en pie, dale el primer beso a su Señor. Pueden sentarse los amigos. Padrino, tú no se presionan con el fin. Ok, ahora sí puedes usar todo lo que aquí. Permiso.
Thank you.
poder hacer el brinde. Bien, en este día muy hermoso, la familia Pérez Galán y Montalvo Rodríguez se sienten muy felices, muy contentos y halagados de compartir con todos nosotros el enlace matrimonial de sus hijos Consuelo y Junior. Consuelo y Junior, inspirados por el amor de Dios, se conocieron, se profesaron un amor profundo y en el día de hoy consagraron sus vidas en el contrayendo matrimonio. Constituyen hoy ellos ya una nueva familia. Familia que esperamos que en el futuro sean ejemplo en este pueblo, en este país o donde se establezcan ellos como familia. Para ellos queremos lo mejor, que sean felices. Y en este momento levantemos nuestras copas para decirle Consuelo y Junior, brindamos por la felicidad de ustedes. Que Dios les bendiga, les ayude siempre. Que viva los novios. Que viva los novios. Felicidades. Thank you.
damas y caballeros. Los novios que están bailando el vals y ahora vamos a hacer la ceremonia conjuntamente con el vals. Allá. Si tienes, lo pones en la telita, no le van a comer el odio. Eso es problema.
tenemos a Carmen, Sandra. Mira para allá. Y por allí tenemos a Luis Rodríguez. Está parado ahí con algo ahí, le está escondiendo la espalda. Está escondiendo algo. Lo que dice que la primera. Que esa es la primera y la última. Es la primera que la primera, ¿eh? A ver, tiene. La última, ya para que no me digo la cama. Era tan lindo, es la primera que me doy, mira. Ahí está la familia. Ahí está Gilbert. A la mano derecha le sigue Moisés. A Adrián. Acá. Ahí está Helo. Samuel. Ahí tenemos a Lucy, saludando también a la familia. Aquí tenemos a Sandra, tenemos a Gladys Pagán, la señora, prima de Luis, hermano. Prima de Luis, tenemos a Cira, Rosa, Acevedo. Por ahí también. Y aquí tenemos a Angie también, que está por ahí. Disfrutando de esta maravillosa boda del sobrino de Luis, quien muy gentilmente nos ha invitado y estamos muy contentos de estar en este hogar. Ahí disfrutando de esta hermosa unión matrimonial. Lo disfruten, muchachos. Gracias. Toda la boda con su esposa. Es encantador. Es maravilloso. Dígale saludos a todos, los saludos de así. Te amo, te quiero, el Señor te bendiga y cuídate mucho. Ahí.
siempre cariñosamente para todos ustedes con cariño, esperando bailen, disfruten y gocen, ¿ok? Que tanto quería.
Thank you.
Thank you.
Miren, ese era el vacilito. Amada mía,